Muy buenos días a todos los presentes a esta transmisión en vivo a través de la plataforma digital Blackboard, imagen UABC.tv y los canales de Vicerrectoría Campus Tijuana en Facebook y YouTube. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a la ceremonia de potenciales egresar 2021-2 de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana, siendo un acto de trascendencia especial a realizarse en modalidad virtual. Es un privilegio presentar a las distinguidas personalidades que nos honran hoy en Presidium Virtual en esta ocasión tan especial para la comunidad universitaria. Preside esta ceremonia la vicerrectora de la UABC Campus Tijuana, la maestra Edith Montiel Ayala. Muy buenos días, maestra. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Sean bienvenidos a esta ceremonia. Muchas felicidades y mucho éxito por lo que está por venir. El maestro Antonio Rosalío Rodríguez Berreyesa, coordinador general de servicios estudiantiles y gestión escolar. Buenos días, maestro. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta ceremonia tan emotiva. Y por supuesto, las directoras y los directores de las unidades académicas que forman parte del Campus Tijuana. Ellos son el maestro Salvador León Guridi, director de la Facultad de Artes. Hola, muy buen día, tengan todas y todos. Muchísimas felicidades a las y los cimarrones que, bueno, concluyen una etapa importante de su vida, particularmente a la comunidad de la Facultad de Artes. Un abrazo. El doctor Óscar Omar Ovalle Osuna, director de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales, Unidad Tecate. Hola, hola, muchas felicidades a todos los egresados, a los mecatrónicos, industriales, administradores, contadores y abogados de FCIAS, a los de la camiseta azul, ya los vi por ahí. Muchas felicidades, hasta siempre. Doctor Antonio Gómez Roa, director de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Unidad Valle de las Palmas. Hola, buenos días. La Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología de la Unidad Valle de las Palmas. Estamos alegres y agradecidos de que hayas terminado tus estudios. Sabemos que son unos triunfadores y capaces de superar cualquier obstáculo. Felicidades a todos y a todas. Doctora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas. Muy buenos días, muchas felicidades a toda la comunidad cimarrona que está próxima a egresar de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchísimas felicidades. Maestro Roberto Alejandro Reyes Martínez, director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. ¿Qué tal? Buenos días. Felicidades a todos los próximos egresados de la generación 21-2 de las diferentes licenciaturas, pero en especial a los de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Sé que su formación ha tenido muchos retos, pero los han superado con éxito para llegar al día de hoy. No olviden que esta es y seguirá siendo su casa. Enhorabuena y egresados de las áreas químicas, feliz Día del Químico. Felicidades a los químicos, es cierto. En representación del doctor Ismael Plasencia López, director de la Facultad de Contaduría y Administración, la doctora Esperanza Manrique Rojas, subdirectora. Muy buenos días a todos y a todas. Los felicito a los egresados presentes, especialmente a los egresados de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Les envío un gran abrazo y les deseo muchísimo éxito. Sean felices y que disfruten su nueva vida como profesionistas. Un abrazo a todos. Maestro Emilio Manuel Arrayales Millán, director de la Facultad de Deportes. Bueno, buenos días, felicidades a toda la comunidad cimarrona, en especial a los de la Facultad de Deportes. Felicidades y éxito en su vida futura. Gracias. Doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho. Hola, muy buenos días a todas y a todos los egresados y egresadas de nuestra universidad. Y por supuesto, un saludo muy especial, con mucho cariño, a nuestros casi abogados y abogadas egresados de una de las carreras más importantes de la vida en sociedad, la licenciatura en Derecho. Felicidades.
En representación del doctor Natanael Ramírez Angulo, director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, el doctor Germán Osorio Novela, subdirector. ¿Qué tal? Buen día. Me da mucho gusto saludarles a todos, especialmente a los potenciales a egresar de esta facultad, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Estamos seguros que seremos muy bien representados en el mercado laboral y en el de emprendimiento con todos ustedes. Me da mucho gusto que estén ya transitando por este proceso y deben sentirse muy orgullosos de su universidad de la cual están egresando. Enhorabuena, felicidades y el mejor de los éxitos. Doctora María de Jesús Montoya Robles, directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Doctora Mari Montoya. En representación del doctor Lázaro Gabriel Márquez Escudero, director de la Facultad de Idiomas, la maestra María Pérez Nuño, subdirectora Campus Tijuana. Muy buenos días, muchas felicidades a todos los potenciales a egresar, muy en especial a los de nuestra querida Facultad de Idiomas. Los esperamos en nuestros posgrados. Gracias. La doctora Julieta Yadira Islas Limón, directora de la Facultad de Medicina y Psicología. Buenos días, felicidades a las egresadas y egresados, especialmente y con mucho cariño a los de la Facultad de Medicina y Psicología. Esta siempre será su casa. Mucho éxito. Doctora Aide Gómez Llanos Juárez, directora de la Facultad de Odontología. Buenos días a todas y a todos. Felicidades, cimarrones potenciales a egresar. Envío un especial saludo a nuestros egresados, los próximos cirujanos dentistas de Baja California. Muchas felicidades, enhorabuena. Veamos si está la doctora María de Jesús Montoya Robles, directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Continuamos. Doctora Marta Ofelia Lobo Rodríguez, directora de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Felicito a los y las estudiantes que están próximos a concluir sus estudios profesionales, particularmente a los futuros mercadólogos y gestores turísticos. Les deseo el mejor de los éxitos en esta nueva vida profesional que van a emprender. Ánimos y marrones. Doctora Diana Lisbeth Méndez Medina, directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Buenos días a todas las y los potenciales a egresar de esta máxima casa de estudios. Enhorabuena por este logro y éxito en los años venideros. La doctora María de Jesús Montoya Robles, directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, les manda su bienvenida a todos los egresados de esta facultad. ¿Doctora? Aquí estamos ya, listos. Adelante, doctora. Una disculpa por la falla técnica. Quiero darle la bienvenida a todos y a todas y felicitar a los próximos licenciados, en especial a los egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con quienes es un orgullo celebrar el día de hoy este logro y juntos pues vamos por el título que es la siguiente etapa. Muchas felicidades. Gracias a cada una de las directoras y los directores de la UABC Campus Tijuana. Nos acompañan en esta ceremonia como invitados de honor los alumnos potenciales a egresar de la generación 2021-2 del Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Quienes nos siguen, como ya comenté, en este momento a través de Imagen UABC.tv y los canales de Vicerrectoría Campus Tijuana en las plataformas Facebook y YouTube. Gracias también por su presencia como espectadores y como testigos de la culminación de este ciclo a los subdirectores, coordinadores de carrera, administradores, jefes de departamento de la Vicerrectoría Campus Tijuana, estudiantes de la comunidad universitaria en general y de manera muy especial a los familiares y amigos de quienes hoy concluyen sus estudios de licenciatura en esta máxima casa de estudios. Antes de iniciar, me complace presentar el siguiente video donde se refleja que en el andar universitario se suman los esfuerzos de cada integrante de la comunidad
para que juntos sigamos construyendo la universidad que hoy tenemos. Hace 64 años se construyeron los cimientos de un sueño que hoy supera la realidad y que es pieza fundamental para el desarrollo de nuestro estado. Viendo en retrospectiva y valorando los esfuerzos y logros de quienes nos antecedieron, constatamos que la Universidad Autónoma de Baja California está preparada para afrontar junto a su comunidad momentos difíciles y complejos como el que hoy estamos viviendo y que nos llevó a replantear nuestras actividades académicas y administrativas. Los cimarrones hemos demostrado que nos crecemos frente a la adversidad. Docentes, estudiantes, investigadores, artistas, personal administrativo y de servicio, hemos asumido el reto de reinventarnos y enfrentar con creatividad esta pandemia que nos ha hecho más fuertes, empáticos y sensibles. Es por ello que seguimos impartiendo docencia, realizando investigación, extendiendo los beneficios de la cultura y realizando actos académicos. Durante esta pandemia, hemos perdido a pilares y personas valiosas para nuestra institución y familia. Espíritus no tan solo de trabajo y responsabilidad, sino también de armonía y compañerismo. Honremos sus vidas y legado con nuestra labor y entrega. UABC no se detiene. Sigamos juntos construyendo un mejor mañana. Nuestro momento es ahora. Somos la Universidad de Baja California. Somos UABC. A continuación, me permito presentar al maestro Antonio Rodríguez Berreyesa, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, quien dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Con la venia de nuestra señora vicerrectora, los compañeros directoras y directores que nos acompañan. Estimadas y estimados jóvenes que hoy egresan, es un placer saludarles en este día tan especial, así como poder externarles mi más grande felicitación por convertirse el día de hoy en egresadas y egresados de esta honorable casa de estudios, la UABC, de la cual ustedes hoy parten después de haber recibido de esta universidad un gran cobijo y un segundo hogar a lo largo de estos años. Para unos, más larga la estancia que para otros, de los cuales también debo externar mi más grande felicitación y admiración por nunca haberse rendido en el camino pese a las adversidades que pudieron haberse presentado, habiendo compartido en esos recorridos alegrías, tristezas, desvelos, mucho esfuerzo y también sacrificios. Hoy termina aquí una de las etapas más importantes de su vida. Algunos tal vez decidan seguir estudiando un posgrado, otros se incorporarán a la vida laboral para ejercer esta
comprometida profesión que eligieron. Sea cual sea su decisión, nunca dejen de esforzarse, ni de perseguir sus sueños, pues el esfuerzo y perseverancia los llevarán a donde quieran estar. Pero sobre todo, nunca dejen de aprender, pues la vida requiere un conjunto y continuo aprendizaje para enfrentar todos los desafíos que se les presenten día con día. Sean agradecidos con quienes hicieron posible que ustedes cursaran y concluyeran sus estudios en la universidad. Me refiero a su familia, a sus amigos, a sus profesores y profesoras, quienes fueron el medio para hacer llegar el aprendizaje que hoy en día ustedes llevan y podrán practicar representando y dejando en alto a nuestra universidad, poniendo un granito de arena para luchar siempre por la justicia, sea cual sea su profesión. Queridas egresadas y egresados, hoy concluye una etapa de su vida, pero es el inicio de otra, en la cual ustedes pondrán en práctica todo lo aprendido en las aulas de nuestra universidad, desde los conocimientos teóricos y prácticos, como también los valores que representan a todos y todas las cimarronas y cimarrones que han formado parte de esta comunidad universitaria. Pues para ser un buen universitario, ahora en su nueva etapa de profesionistas, no basta con dominar saberes y habilidades técnicas, sino es necesario adoptar un fuerte compromiso ético con la sociedad a la que servirán. Para lograr este objetivo, es preciso que todos los miembros de esta universidad seamos conscientes de lo que esperan de nosotros y asumiendo siempre los valores que nos son irrenunciables. Les deseo mucho éxito en la vida, tanto personal como profesional, que les espera. Espero el día de mañana también saberlos plenamente realizados, ejerciendo su profesión con mucho orgullo y responsabilidad, pero sobre todo poniendo en alto siempre el nombre de nuestra alma mater. Muchas felicidades. Agradecemos las palabras del maestro Rodríguez Berreyesa. Dando realce a esta ceremonia, nos honran con su testimonio dos alumnos potenciales a egresar del ciclo 2021-2, Eva Isabel y Carlos Aarón, representando a los cimarrones, su experiencia, su sentir. Vamos con ellos. Mi experiencia al entrar a UABC fue increíble, fue un momento de gran emoción. No tenía muchas expectativas cuando quería entrar, pero una vez quedar seleccionado, me emocioné mucho y empecé a prepararme y investigar de qué trataba todo este asunto. Y pues ese sentimiento, esa emoción no ha desaparecido. Mi carrera cumplió las expectativas porque se vieron absolutamente muchísimos temas, más de los que podría haber imaginado. Hay demasiadas cosas que se pueden estudiar. 4 años de carrera es suficiente para comprenderlo, pero hay mucho trabajo todavía que estudiar, pero definitivamente estoy preparado para lo que viene. Me lleno de nostalgia, definitivamente voy a extrañar aquí a las instalaciones, docentes administrativos, a mis compañeros, y también hay mucha emoción, estoy entusiasmado por lo que viene, sin embargo, jamás voy a olvidar las experiencias que tuve aquí en la universidad. Me quedo con la emoción, siempre con la adrenalina de estar en los exámenes, estudiando, aprendiendo. Y esos son conocimientos que voy a seguir aplicando a lo largo de toda mi vida. Y pues grandes amistades con mis compañeros de la facultad y de distintas facultades que jamás se van a olvidar. Mi crecimiento personal, aparte del académico, fueron distintos valores, por ejemplo, los ecológicos. Aprendí muchísimo sobre cómo empatizar con el cuidado del medio ambiente y vivir en equilibrio aquí en la sociedad mientras soy un estudiante. Aparte de distintos valores de igualdad de género, honestidad y paciencia, ¿no? Sobre todo que durante toda la carrera es muy importante. La calidad educativa en UABC es de una calidad impresionante. Como mencioné al inicio, sobrepasó mis expectativas y recomendaría a todas aquellas personas que están interesadas en estudiar algo en que elijan UABC porque no se van a arrepentir.
Muchas gracias a todos por su paciencia, por su tiempo. Sé que para los docentes administrativos no es una labor fácil estar trabajando con jóvenes estudiantes que están corriendo por todos lados, preguntando, teniendo dudas. Y pues también gracias a los compañeros que están apoyando a lo largo de toda la carrera, asesorando y pues creando un excelente ambiente dentro de la universidad. Mi experiencia al ingresar a UABC fue muy interesante, ya que yo al inicio me quería enfocar más al área de pedagogía, porque ya sea en niños de kinder y en primaria. Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que me gustó más el área de la medicina deportiva y la investigación científica, ya que hoy en día estoy trabajando en una tesis. Yo esperaba de mi carrera que me diera muchos campos en los que yo me pudiera dedicar y justo eso fue lo que me dio, ya que yo al inicio me quería dedicar más al trato con los niños, pero sin duda hoy me decidí por otra cosa que me llamó mucho la atención y que hoy en día es a lo que me quiero dedicar. Me da un poco de nostalgia el saber que ya no voy a estar aquí en la facultad, pero sin duda me voy con muchas experiencias muy bonitas, ya que conocí mucha gente que hoy en día es importante para mí y maestros que me apoyan hasta el día de hoy. Sin duda me quedo con muchas experiencias muy bonitas, conocí gente que tiene muchísimo conocimiento y que hoy en día aportó mucho a mi persona y sin duda también a mis amigos que conocí durante la carrera que son muy importantes en mi vida. Mi crecimiento personal fue bastante, ya que yo al inicio era una persona muy tímida, casi no hablaba, casi no me expresaba y sin duda eso me ha ayudado bastante hasta el día de hoy, ya que hoy día soy una persona totalmente diferente. La calidad educativa de UABC es muy buena. Yo realmente no conocía mucho de cómo era el plan de estudios de la carrera. Sin duda me doy cuenta que es muy completo y que realmente tienes mucha oportunidad de aprender. Principalmente les quiero agradecer a mis padres que siempre estuvieron conmigo y me apoyaron durante toda la carrera, a mis amigos porque siempre me apoyaron, estuvieron ahí conmigo, nunca me dejaron sola y a mis maestros que me apoyaron siempre, que me aportaron mucho conocimiento y que hasta el día de hoy me siguen apoyando para seguir desarrollándome como buen estudiante. Agradecemos la participación de Eva Isabel Torres Loma, de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, y de Carlos Aarón Ledesma Raigosa, de la Ingeniería en Electrónica. A continuación, escuchamos el mensaje oficial de la Ceremonia de Potenciales a Egresar 2021-2, en voz de la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, quien hará la invitación a nuestros cimarrones a ponerse el fistol distintivo de egresado de la generación 2021-2 del Campus Tijuana de esta máxima casa de estudios. Muchas gracias, Jorge. Saludo con mucho gusto al maestro Antonio Rodríguez Berreyesa, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, a las directoras y los directores, subdirectoras y subdirectoras de las distintas unidades académicas que forman parte del Campus Tijuana. Saludo también a Carlos Aarón y Eva Isabel, quienes en esta ceremonia nos compartieron un bonito mensaje en representación de los 2,213 potenciales egresar del Campus Tijuana. También saludo a quienes siguen esta transmisión a través de nuestros canales y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera aprovechar la ocasión para saludar y reconocer el esfuerzo de las y los coordinadores de área y de carrera, profesores, tutores, personal administrativo y todos los que de una manera u otra participaron en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy en especial me dirijo a ustedes jóvenes potenciales egresar de la generación 2021-2, de las unidades académicas de Valle de las Palmas, Rosarito, Tecate y Unidad Otay, así como a sus familiares, amigos, seres cercanos que celebran este momento junto con ustedes, sean bienvenidos a esta ceremonia virtual que ha sido preparada especialmente para ustedes. A nombre del doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de la UABC, me dirijo para felicitarlos por su esfuerzo y su perseverancia
que han demostrado para llegar hasta este momento, en el que están a punto de culminar el propósito que los trajo a la universidad, terminar una licenciatura. La definición de éxito, jóvenes, es subjetiva y relativa, pero en todos los casos el resultado nos genera una sensación de bienestar, de felicidad o de realización. Hoy, estimados potenciales egresar, están a punto de lograr esta realización, la realización plena de las y los cimarrones. Siéntanse seguros y satisfechos de que la formación profesional que recibieron en la UABC les permitirá ser destacados en el campo profesional que han elegido. Aunque son diferentes los perfiles de los que están a punto de egresar, todos ustedes tienen aspectos en común: el valor, la determinación y la tenacidad, que ha sido una constante para lograr alcanzar esta meta. Ese coraje y esa fuerza que han logrado alimentar a lo largo de estos semestres. Es por ello que los felicito ampliamente. Los exhorto, jóvenes, a que hagan lo necesario para culminar esta etapa y a que pronto apliquen sus conocimientos en beneficio de la sociedad, aunque estoy segura que probablemente ustedes ya se encuentren realizando trabajo en el exterior. La UABC, jóvenes, siempre será su casa, y si hoy, por las condiciones que vivimos, no pueden recorrer sus pasillos, los invito a que nos visiten y que regresen pronto a su casa. Nos va a dar mucho gusto verlos por aquí. Quiero reconocer el esfuerzo de los organizadores de esta ceremonia, a los responsables de egresados de cada unidad académica, a los integrantes del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, a los integrantes del CEPRA, Centro de Estudios y Producción Audiovisual, y al Centro de Educación Abierta y a Distancia de la UABC, al Taller de Televisión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a todos los que nos ven en este momento y también a los que no ven ustedes, pero que intervienen para que esta ceremonia se lleve a cabo, aunque de repente tengamos imprevistos y ocurran ciertos detalles. Para finalizar mi mensaje, a nombre del doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, los invito a colocarse su distintivo UABC. Este es el pin, el símbolo que nos unifica como cimarrones. Es el símbolo de nuestra unidad, de identidad y de pertenencia a la UABC. Contiene el escudo universitario que representa en su núcleo a la tierra baja californiana, distinguida por la pródiga naturaleza peninsular. Al centro está el ser humano que se proyecta hacia el universo, sustentando en su conocimiento, vivo reflejo de la plenitud de los universitarios que a través de la cultura buscan alcanzar los más altos ideales para lograr la realización plena. Los símbolos viven en cada uno de nosotros. Por ello, los invito a que porten con orgullo este pin y sientan profundamente los colores de la UABC. Vibren con intensidad al escuchar el canto universitario y honren en todo momento el nombre de la Universidad Autónoma de Baja California. Mucho éxito, jóvenes, muchas felicidades. Gracias. Agradecemos el mensaje de la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora de UABC Campus Tijuana. En el marco de esta importante ceremonia, los invitamos a unirse a la interpretación del canto universitario. Desierto fértil soy, hijo de madre morena, con el color de una hoguera, el paisaje floreció. Canto de bronce en mi sangre, tonos de sol y la tierra, voz de mestiza madera, mezclas del agua y el aire. Madre Baja California, mira tú. Con certeza, la realización plena del hombre. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Ven,
somos el símbolo vivo, ideales, sueños, ímpetus, somos universidad, una única entidad, una universal conciencia, de valores, artes, ciencias, somos universidad. Con certeza, la realización plena del hombre, con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Construyamos nuevas vías de calidad y excelencia. El mestizo es mi color, de marisol mis perfiles, verde yo que los matices, cimarrón mi corazón. Madre Baja California, mira tus hijos que intentan con esfuerzo. Están culminando sus estudios profesionales. Felicidades, les deseamos el mayor de los éxitos. Es así como concluye esta histórica y trascendental ceremonia de potenciales egresar 2021-2 de la UABC Campus Tijuana. La Universidad Autónoma de Baja California agradece su asistencia a esta ceremonia virtual. Que tengan todos muy buenos días.